Hello, I'm Denise Reiner, director and curator of OR Gallery. This conversation between David Alday, Michelle Marie Letellier, and Paz Guevara is part of an exhibition and conversation series guest curated by Paz Guevara and developed with artist Michelle Marie Letellier at OR Gallery. The series, Poetics of a Sovereign Ocean, Orality, Reciprocity, and Geopolitical Trajectories 2021, features conversations with Michelle Marie Letellier, Paz Guevara, Morgan Guerin, James Harry, David Alday, and Andir Zombi, and will be accessible from our website. These conversations are in connection with the exhibition Am I Ancient or a Human-Made Machine, which is on view at OR Gallery from August 28th through October 2nd. The conversations will continue to be accessible from our website, orgallery.org. There are many people to thank, but at this point, I would like to mention in particular Jutta Brendemühl and the Goethe Institute in Toronto for their support of this project. As well, I would like to thank the Blue Cabin Residency for their support of Michelle Marie's work and by extension, this project. Before we start the conversation in earnest, I would like to acknowledge that I myself and OR Gallery are located in so-called Vancouver, Canada, which is comprised of the still unceded territory of the Musqueam, Squamish, and Tsleil-Waututh First Nations. I would further like to acknowledge that as we record this, many of us reaffirm our solidarity with the First Nations and our shame at the terrible legacy of the residential school system and what was done in the name of this country, where I currently live and work, Canada. Every child matters. I'd also like to let you know that full bios for each speaker can be found in the video description. Thank you. Estaba con el trabajo de Michelle Marie. Estamos empezando a grabar ahora. Ya. Perdón, Paz, que te interrumpa. Es que estabas diciendo algo importante, entonces mejor empezar a grabar ya. Hola, Paz se fue. ¿Qué pasó con Paz? La tecnología. Sí. Qué raro. En fin. Bueno, lo que estaba diciendo Paz, que esto es en el contexto de esta exposición que organizamos las dos con ella. Ella es una curadora chilena que vive acá también, en Berlín, y esto ha sido el resultado de un trabajo de 2 años, en realidad, de investigación, de poder armar lazos entre, porque lo que a mí me interesa es poder, como de cierta manera, una especie de triángulo entre las comunidades que están en Canadá, ahí está, en Noruega y ustedes, las comunidades que están en el sur de Chile. ¿Qué pasó? Reaparecí. Hola, David, Michelle, María. Sí. Y, como la Michelle va a empezar a grabar de inmediato, ¿puedo compartir la pantalla con el sistema? Sí. Para el público. Dale. Es que dice host disabled. No sé. No hay alguna como permiso. Share screen. No. Paz Guevara more. Make host. ¿Tú no tienes imágenes, Michelle? Tengo un montón, pero es que esta no era la idea. No sé, pues yo no me preparé con imágenes, me preparé para conversar. Aquí sí, es que yo converso con algunas notas y las comparto. Pero mira, ahí te dice host también. Ya. Yeah. Me imagino que puedes compartir imagen. Sí. Genial. Ahora. Hey. Hola David. Hola Michelle Marie. Bueno, los quería invitar desde el contexto de la conversación, que estamos muy contentas de hacer un formato que nos permita hacer algunas estrategias en común.
David, estamos pensando con Michelle Marie cómo hacer de la exposición un lugar que no sea solo para presentar objetos, sino también para discutir, acoger, hacer que objetos tengan su calidad de seres vivos. Y la exposición que se titula Soy ancestral o Soy hecho por el ser humano, de Michelle Marie, que estamos haciendo en la Galería Orc de Vancouver, se plantea esa pregunta de la poética como el imaginario y también la ética de la soberanía del océano, ¿no? Y tú eres uno de los protagonistas con la comunidad Yagán, que está desarrollando una lucha que es histórica, pero también actual, de la lucha por los seres que se relacionan y la vida con el océano. Y en ese contexto estamos desarrollando varias conversaciones informales, que son modestas, pero activas, con artistas, activistas, autores, curadores, como Morgan Guerin, James Harry, como tú, y como Andes Zombie, entre British Columbia en Canadá, la comunidad Sami en Noruega, y la comunidad Yagán en el sur de Chile. Y quería compartir, solo para introducirte en las preguntas que hemos estado desarrollando con Michelle Marie en los últimos 2 años, dado que esta exposición se ha pospuesto por la pandemia, también nos ha dado la oportunidad de hacer como workshop entre las dos, desde el internet, como hemos estado aisladas, pero desde esa distancia también conectarnos con preguntas importantes, tal vez usar ese momento para hacer un pensamiento también que sea crítico del propio trabajo que hacemos, los artistas y curadores, de no solo presentar rápidamente, sino que de cuestionar los mecanismos de presentar y circular cultura. Y en ese sentido nos preguntamos de qué manera las exposiciones de arte tienen la capacidad de crear momentos comunes, en lugar de cosificar, de hacer que todo pase a ser un objeto, a los seres que entran en su mundo. Y cómo hacer que la exposición sea un medio permeable a la vida, a través de la oralidad, la reciprocidad, y en conexión con las trayectorias geopolíticas, luchas y las alianzas que se pueden crear, las alianzas potenciales. Y en ese sentido, dejo de compartir por el momento. Queríamos conversar contigo y con algunos otros actores y empezar esta estrategia de crear ciertos espacios comunes más allá del espacio físico de la exposición. No sé si tú quieres partir con la... Es una conversación que no hemos preparado ninguna coreografía, David, porque ambas tenemos... Y tú tienes mucho que compartir, pero por supuesto que trabajando con Michelle Marín me gustaría también darle la palabra y si tú quieres comenzar, yo estaría súper contenta y después continuamos. ¿Yo comenzar? O Michelle, si te quiere hacer una pregunta, algún impulso. David, yo tengo un montón de preguntas, pero me gustaría, primero que nada, ¿qué es lo que piensas tú con respecto a todo lo que ha hablado Paz? Y muchas gracias, Paz, por tu presentación, está súper bonita. Y súper, ¿cómo decirlo? Está como encapsulado más o menos todo lo que hemos hecho durante estos 2 últimos años, de alguna manera, ¿no? Me gustaría saber, David, ¿cuál es tu percepción con respecto a lo que tú entiendes, lo que estamos haciendo, o si te gustaría como introducir también a la comunidad, a lo que ustedes están haciendo allá, y también obviamente con respecto al salmón, que es este tema de investigación? Bueno, primero saludarles en la lengua nativa, a pasar a Mauraku, a pasar a Kunta Samuta, a pasar a tu Huasquiata, Maiwafa, Jaiwafa, perdón, Jaiwafa David Alday, Taulun Upushwea. Hola, ¿cómo están? Hola a todos, mi nombre es David y soy de Upushwea. Upushwea es Bahía de la Zarza Parrilla, así se denomina este lugar en la lengua originaria por la abundancia del fruto que se nombra. Estaba leyendo las preguntas y entendí más o menos
lo que se quería explicar, que era no solamente desde lo que hacen ustedes, desde el arte, mostrar solamente objetos, sino que también poder agregar otras cosas que agreguen o complementen mejor y llegar mejor a las personas o los objetos que se están mostrando. Eso es lo que logré entender yo. Lo que parece, sí, generalmente uno va a los museos y ve objetos solamente estáticos. Así que bueno, igual agregar desde parte de ustedes, que son los expertos en este tema del arte, algo que profundice más, no sé, por la observación, sobre todo de los más jóvenes, y qué es lo que falta hoy día, que estamos sumidos un poco o vemos a nuestros niños en estos objetos, en estos tablets, y no ven más, más allá de estos aparatos. Entonces, si se puede lograr y si se hace de esa forma y tiene el resultado, a mí me parece buenísimo, y sobre todo si se habla de los pueblos originarios o de las primeras naciones de los diferentes puntos de la Tierra. Y bueno, nosotros como comunidad, siempre la comunidad indígena Yagán de Bahía Mejillones, así es nuestro, nos denominamos. Acá atrás ustedes ven, esa es la bandera o la imagen que ocupamos generalmente en documentos o publicaciones, y es la bandera o la imagen que nos representa un poco. Dentro de esta imagen está todo lo que somos nosotros: el agua, las corrientes, nuestros elementos como el arpón, este canasto de junco, las montañas, la nieve, todo. Está todo el elemento, la visión, la cosmovisión de un pueblo originario de acá, del fin de Sudamérica, del extremo austral. Gracias. Aquí en Berlín, donde estamos viviendo con Michelle Marie, hay un debate muy intenso que también se lleva a cabo en algunos museos de Chile, de las colecciones etnográficas que tienen colecciones de comunidades indígenas que fueron tomadas por etnógrafos 100 años atrás. Y entonces está muy presente justo esa crítica que estamos hablando de cómo en esos museos se presenta la cultura indígena como un objeto, pero también en el pasado, como una civilización que no es presente. Y entonces encontramos que la lucha que hay en las comunidades indígenas respecto a la vida con el mar, en el mar, específicamente el salmón, también da cuenta de esa vida actual y esa historia presente y futura. Me gustaría compartir una imagen de que tal vez puede ayudar a crear la pregunta que estaba indicando Michelle. Aquí hay una foto de Puerto Williams que leí en un reportaje del diario del 2019, y se ve, como dice, territorio Yagán sin salmones en Puerto Williams. Y aquí dice pueblo Yagán vivo. También me imagino haciendo esa crítica a no entenderse como un pueblo en el pasado. Claro. ¿Eso? ¿Sí? Sí. Sí, partiendo de esto de los museos, bueno, a través de la historia, el pueblo Yagán fue, si se puede decir, no sé, o ha sufrido el tomar de sus objetos de personas que vinieron como investigador y todo eso. Hoy día nosotros no nos, o sea, sí tenemos presente el pasado, porque hay que, para tener un buen futuro también hay que tener presente la historia, sobre todo de nuestro pueblo. Hoy hemos, como dato, este día 7 nosotros de septiembre, el 7 de septiembre que viene,
tenemos la recepción de, y vamos a recibir acá en nuestra isla, la tercera entrega de elementos que fueron sacados cerca de los años 1900 por Martín Gusín de la isla. Y es la tercera entrega que se hace de elementos que están en el centro del país y que fueron exhibidos, algunos no exhibidos, sino que solamente guardados en bodegas, y que nosotros hemos hecho ese trabajo para poder ir a recuperar, esa es la palabra, recuperar y restituir la memoria también de quienes son parte de nuestro pueblo, y que todavía tenemos personas de nuestra comunidad que están vivas y que son descendientes directos de estas personas que fabricaron, por ejemplo, máscaras ceremoniales, elementos ceremoniales también. Lo que pasó en el pasado con esta, no sé, los museos humanos, la exhibición también nos tocó a nosotros. También se está haciendo una gestión con Argentina, la restitución de restos, de osamentas de personas de nuestro pueblo que estuvieron trabajando en estos lugares y que una vez su vida ya terminó, fueron exhibidos también en estos museos, y que nosotros estamos hoy día, esto del tema de la pandemia nos frenó un poco, pero eso está en camino igual para que se enteren. Que como comunidad igual estamos, y también junto al museo, que ha sido de gran ayuda, hemos estado en distintos lugares del mundo y del país también para hacer esta recuperación de elementos que para nosotros tienen un significado y un valor para nuestro territorio, y revitaliza y trae la memoria y trae todo la fuerza y la energía que se necesita hoy en día como pueblo originario y una comunidad tan pequeña como la de nosotros, que ha sabido revitalizar y poner el nombre de la comunidad o del pueblo Yagán en un lugar que es totalmente es una base naval. Instituciones se sobreponen, se han sobrepuesto sobre la memoria, sobre queriendo tapar un poco la verdadera historia y cultura, patrimonio de este archipiélago, que donde tú pises hay vestigio de la memoria y del presente del pueblo Yagán. Ahora con la el pueblo Yagán, quiero conectar un poco la imagen que tú me pusiste, Paz. El pueblo Yagán vivió y fueron mucho más personas que las que tenemos hoy en día en Portugués. Hoy día en Portugués no alcanzan a ser 2.000 personas, no alcanzan. El pueblo Yagán creo que fueron casi 3.000 en la isla, en el archipiélago, navegando constantemente. Navegando constantemente y vivió su... hizo su vida, se adecuó, se adaptó a lo que era, a lo que es el clima acá, la forma de vivir, pero nunca se vio en peligro, ¿no? La naturaleza, ¿no? Los ecosistemas, nunca se interrumpió la vida de otro ser vivo como es la ballena, el lobo de mar, las aves, que son muy importantes para nosotros, pero avanzando en el tiempo vemos que el impacto que produce el hombre o su forma de ver la naturaleza o esta palabra recurso que hace tanto daño sobre otros seres vivos como lo que te he nombrado antes, el pueblo Yagán supo vivir sin hacer ningún desequilibrio. Vemos en el tiempo hoy día cómo se repiten cuando llegaron... Por ejemplo, cuando llegaron los balleneros, los loberos a este lugar, la ballena estuvo a punto, en peligro, con toda esta explotación que hubo masiva en estos lugares extremos como es Cabo de Hornos y la Patagonia. Y también junto al casi al,
a la extinción completa del pueblo yagán. Hoy día nosotros vivimos algo muy parecido, o sea, es muy parecido. La llegada de la industria salmonera venía a traer esos recuerdos, vino a traer todo eso que estaba no escondido, pero estaba muy latente. ¿A qué voy yo con esto? Que nosotros somos parte de todo lo que hay acá, el pueblo yagán, la comunidad, el mar o el fondo marino, las costas, es primordial para que siga existiendo una cultura como la nuestra. En la navegación hemos hecho esfuerzos inmensos para lograr, incluso arriesgando un poco nuestra propia existencia dentro del territorio, porque navegar o no tener una expertise como la tuvo el pueblo yagán para estar navegando estas costas, también arriesga un poco, pero es una obligación de nosotros. En ese caso yo me pongo, porque yo salgo a navegar pero remando, y tengo que hacerlo, lo hago junto a mi hijo, y es una forma de poder recuperar. Y ya llevamos harto tiempo navegando, lo hacemos en kayak, pero hemos navegado casi toda la costa de lo que es la isla Navarino, y eso nos tiene bien tranquilo, y es una recuperación. La industria salmonera, de la forma que entró, que rompió dentro del territorio, es de la peor forma que puede entrar una industria a un territorio indígena. El archipiélago Cabo de Hornos está desde el año 2005, creo, por ley, la ley 19.253, es un área de desarrollo indígena. Acá no se consultó, se entró, se instaló, incluso se instalaron en los canales, en el mar, sin tener esta consulta o esta conversación con el pueblo indígena, con el pueblo indígena yagán. Y hoy día vemos réplicas, por ejemplo, en otras partes del país, que está pasando lo mismo. Hoy día vemos, no sé, pues en Puchuncaví, pueblos que son sumamente pequeños como nosotros y que se están replicando el mismo actuar que tuvimos nosotros. Hace poco escuchaba este grito, yo lo planteaba en otras conversaciones o lo publicaba, este grito que sale del alma cuando son pueblos pequeños y se hacen gigantes, este grito no a la salmonera. Nosotros partimos así, una comunidad pequeña tratando de sacar esto, de mover esto, y que muchos se pudieran adherir, lo que resultó muy bien, lo que fue un resultado histórico y un hito a nivel nacional. Esta industria no trae nada bueno, no, nos quieren cortar, nos traen lo mismo que hacen con otras partes del país o otras partes del mundo, que es creer que esa es la forma de vivir, creer que esa es la forma de llegar a la calidad de vida que te hablan ellos. Ellos utilizan mucho la palabra, están usando las palabras mucho: sustentabilidad, sostenible, calidad de vida. Y nosotros tenemos ese verdadero saber de qué significa tener una calidad de vida o cómo conseguir una buena calidad de vida. Tú no obtienes calidad de vida porque tienes el último televisor, o tiene, no sé, pues el último auto, todo eso termina. Nosotros no reemplazamos, pero por nuestra forma de criarnos y de ver el territorio, nuestra calidad de vida es, no sé, pues es estar en el mar, es observar las aves, tener una conexión con todo lo que es, con todo el ser vivo, los árboles tenemos acá, todavía vemos las cuatro estaciones muy marcadas, lo que en otros países no está pasando. Entonces, todo esto se quiere alterar, todo esto con la llegada, y es así. Aquí no hay manejo de la tecnología que nos pueda ayudar a reemplazar esta forma de vida o esta visión de vida, porque lo que hace es solamente interrumpir algo que siempre se ha mantenido por miles de años así.
que es la conexión, por ejemplo, de nosotros como pueblo originario con lo que es nuestro, el mar y la naturaleza, las costas y todo lo que en ello vive. Tal vez podríamos ver esta imagen y Michelle podría hacer el comentario y la pregunta acerca de la situación actual que comenzaste a hacer. Aquí hay una imagen reciente donde se ve en el mismo mar, tú señalaste el navegar, estar en el mar, incluso arriesgándose porque tienen que aprender las técnicas de generaciones anteriores, como una relación intergeneracional interrumpida. Y aquí vi esta protesta en kayaks en el canal Beagle, donde se reunían también miembros desde Argentina hasta Chile. Y aquí Michelle podría hacer la conexión con la situación actual que tú me contabas, Michelle, de cómo en Argentina se logró parar a los cultivos de salmón. Sí, con respecto a esto me gustaría primero hacer una pregunta como para que la gente que después escuche esta conversación pueda entender un poco el contexto, que es una cosa súper importante, que yo tengo entendido que ustedes tienen prohibido navegar, y que, ¿o no? ¿Sigue todavía eso? Sí, nosotros... O sea, es una prohibición, como se dice, bonita, sí, o en el papel, porque para navegar necesitas una cantidad de papeles y de partida una lancha o una embarcación que está fuera de tu alcance económico. Con motor, digamos, una embarcación con motor. Sí, y la Armada te exige miles de cosas más que ni en toda tu vida vas a conseguir. O sea... Es ese el tope, ya no... Es que lo que afecta a esto en realidad es que nuestros niños nacen, o sea, vienen en su territorio, vienen y no tenemos la posibilidad, por ejemplo, de llevarlos a otros lugares que son importantes, que están alrededor de la isla. O sea, es muy importante que nosotros mantengamos eso. Lo hemos logrado a través de proyectos y cosas así, pero... Y lo que le contaba Paz recién, que nosotros hemos comenzado a navegar en kayak, con todas las medidas de seguridad que tienen que tener, pero ya estamos en el agua, y eso lo hemos hecho nosotros mismos, porque hay que hacerlo nomás. O sea, lo que venga después, o el tema legal, se tendrá que ver, pero hay que tener una acción para eso, porque lo único afectado sobre esto, o de estas prohibiciones, que vienen hace muchos años, lo único afectado son... es la cultura, lo que pueda dejar el pueblo Yagán y afecte directamente a las nuevas generaciones. Entonces, lo que yo entiendo es que hay una especie de vacío, porque por un lado está como una prohibición general de navegar, ¿no? Por otro lado, ustedes han hecho como una especie de resistencia utilizando los kayak, que se podría considerar como un deporte. Entonces, sería como una especie de escape legal para poder ustedes estar en el agua, ¿no? Y lo otro es que tampoco, mi pregunta es que tampoco existe ninguna como excepción para la comunidad, en términos de respeto a la cultura de la comunidad Yagán que necesita navegar. ¿No existe ningún tipo de legislación especial para ustedes para que les permita tener la libertad de poder estar en el agua, de navegar? ¿Hay alguna conversación al respecto, con la nueva constitución, algo? Acá, por ejemplo, siempre se ha demandado de parte de la comunidad, porque es algo primordial para nosotros estar en el agua. Uh-huh. Lo que no se ha hecho en años. O sea, la única forma que tenemos de navegar hoy en día y que se sigue haciendo y nos ha permitido llegar más o menos a otros lugares de la isla ha sido a través, porque pasas a ser pescador artesanal. A través de ese oficio uno puede optar a navegar y conocer sus lugares, pero ya pasa a ser como un trabajo, no es algo, no sé, de revitalización o de recuperación de espacio, no, es por trabajo, lo que permite también
tener una conexión con el territorio. Pero esto ya cuando eres adulto, o sea, cuando tomas responsabilidades, nosotros estamos hablando y siempre he recalcado que aquí lo importante son las generaciones más futuras, las generaciones de ahora, los más pequeños, los jóvenes. Tenemos esta preocupación de que nuestros niños están yendo de la isla, están saliendo, porque acá no hay nada, o sea, hay cosas que hacer, pero la vida te va exigiendo también que tienes que trabajar o ser un profesional, y está bien, está súper bueno, pero también nos va mermando un poco la tarea que tenemos que hacer como comunidad, y dentro del territorio, déjame decirte, Michelle, que oportunidades para la comunidad no hay. Yo por eso hablo siempre de la superposición de los servicios del Estado, para tapar un poco lo que es la responsabilidad del Estado con las comunidades originarias, que acá ha sido bajísima. O sea, todo lo que se hace o lo que se ha logrado ha sido a través de una pequeña manifestación, reiterados oficios, esto mismo de la navegación. Nosotros años que lo estamos hablando y hemos tomado esta determinación de nosotros mismos a través de nuestros propios medios, entrar al agua. O sea, yo considero ese mi derecho, y hasta el momento llevo navegando ya casi 2 años, y espero que sea así. Nadie me ha dicho nada. O sea, con publicaciones también, con este sentido a la recuperación del mar como pueblo originario, como parte de una comunidad indígena, y no he tenido mayores problemas, y con eso voy con mi hijo también, mi hijo me acompaña a todos lados en este tema de la navegación. Sí, las prohibiciones son hartas, pero las iniciativas para recuperar algo de parte del Estado son bajísimas, son mínimas, son de papel, como decimos nosotros, son en el papel. Esto que queda algo y no se hace activo, no se hace práctico. Y eso no sirve, porque tú te tienes que mover para poder, no sé, poder ejecutar algo y que tenga impacto para ti y para tu comunidad, como algo tan importante como la navegación. La ley indígena habla de fomentar el desarrollo, pero no sale más de ahí, no va más allá. ¿Tienes fe, o la comunidad tiene fe en esta nueva constitución, en este nuevo futuro que está viviendo Chile? ¿Hay alguna luz que se pueda visualizar con respecto a lo que estamos hablando? Sí, yo creo que va bien encaminada la nueva constitución. Ha tenido mucho, ¿cómo se dice? Muchas barreras que saltar, muchas vallas que saltar. Y bueno, esto es así, es un cambio importantísimo, sobre todo para los pueblos originarios. Ya estar hablando de una plurinacionalidad, ¿sí? Sí. Ya es importante el reconocimiento, que yo todavía no lo creo, que Chile no estemos dentro o reconocidos dentro de una constitución. O sea, para mí eso nos ha llevado a cómo estamos hoy día como país. El olvidar, el querer enterrar tus propias raíces, qué es lo que es tu tierra o cómo nació. Independiente con todo lo que vino después, el no reconocer pueblos preexistentes, no hace muy mal a un país, y no nos lleva a estos resultados, nos lleva a esto, a lo que tenemos hoy día como país. No quiero ser negativo, pero sí pasó un desastre, pero creo que con esto que viene, viene un mejor, siempre hay que sacar algo muy bueno de algo tan malo que pasó en el país. Y este es el momento. Hay voces
hay personas, hay voces de todos los tonos, hay personas de todos los colores, y eso es lo que nos hace falta, lo que nos hace falta en este país. Y se está logrando de a poquito, ojalá sea un buen resultado. Yo tengo harta fe, tenemos nuestra constituyente, que es Lidia González, que está ahí. También estamos siempre apoyando y en contacto con, en conversatorios, también en reuniones con ella. Es una pega difícil, es una pega fuerte, pero que se tiene que hacer y que va a tener impacto seguramente en el país, en nuestro. Yo siempre hablo de las nuevas generaciones porque son ellos los que van a quedar acá, son ellos los que van a estar. Exacto. Y estando en este, en estos extremos también, ojalá se y parte de un pueblo originario, ojalá se refuerce más lo que es el tema de la cultura, del patrimonio, de la recuperación, de la revitalización de espacios por parte de los pueblos originarios. Claro, esa lucha jurídica que se desarrolla ahora, que seguimos con entusiasmo por una nueva constitución, también la siento como histórica, porque una constitución del 81 neoliberal que abrió las condiciones para el extractivismo. Me acuerdo que leí la constitución para deconstruirla con mis estudiantes en Santiago, y en ese contexto vi la frase: cada particular tiene el derecho de hacer una institución de educación, lo que parece muy inocente, pero eso daba pie a las universidades privadas y que al Estado no fuera el que garantiza la educación para todos. Entonces, al aprender cómo esos mecanismos hacían nuevas reglas del juego y hacían nuevas inclusiones y exclusiones, vimos también los peligros de esa constitución y el nuevo mapa que creaban. Entonces veo también con ilusión y con interés que la Asamblea tenga una presidenta indígena, que tengan los representantes de los pueblos originarios. Y me acuerdo que una de las primeras leyes de la República de Chile, que siempre celebrando los principios que son también contradictorios de la igualdad, fraternidad, una de las primeras leyes fue: todos son chilenos, y eso también se veía como algo positivo, pero sin embargo era un mecanismo de borradura de los nombres indígenas. Entonces, cómo los textos hay que ir releyéndolos, pero también cambiándolos. No basta con interpretar, y este nuevo texto entonces tiene esa como especie de página en blanco casi. Nosotros, qué bueno, buenísimo ese tema. Nosotros nos criamos acá, en la isla, leyendo en los textos, o sea, me voy al tema educativo, lo tocaste, de educación, leyendo que nosotros, o sea, yo leía en el libro de historia el extinto pueblo Yagán, yo me crié leyendo eso, y las generaciones que tuvieron anterior también, o sea, mi mamá, mi papá, y ahora mi hija. Hace poco hicimos un ejercicio, venía, ¿cuál es el nombre de este lugar o de tu lugar? Y yo le dije: ponle el nombre originario del lugar, po, a ver cuál es la reacción que hay de parte de la profesora. Y no hubo ninguna reacción, pero ni ninguna pregunta tampoco. Eso también me causó como, yo creo que por lo menos tienes que preguntar algo que, o no revisaste la tarea, no, se me ocurrió algo así. Pero lo que vemos o lo que leemos es como, sobre todo en la educación, es como tú te vas formando. O sea, si tú le dices a una persona que un pueblo está, y Chile ha sido así, y la educación, desde la educación, ha extinguido, en este caso, los pueblos originarios, en este caso nosotros. Para mí, impactante el cambio que tuve después, porque de pequeño tú haces caso a todo. Y sabiendo yo que era parte de una comunidad, que mis raíces eran del pueblo Yagán, yo leía,
leía que decía en este libro que estábamos extintos, o sea, que ya no existía el pueblo indígena, y eso es fuerte, o sea, uno lo ve ahora y es impactante cómo se genera o cómo se quiere llevar, no sé, un país haciendo creer algo a través de los textos escolares. Hoy día hay algo similar con el pueblo Selknam, que está peleando muy fuertemente sus descendientes por el tema, el reconocimiento a las personas que son parte del pueblo Selknam. Pero hoy día, bueno, hoy día vemos con eso, es como parte del pasado. Hoy día los niños, yo soy Yagán, soy parte de la comunidad Yagán, y hoy día se habla en el colegio. He tenido la oportunidad también de hacer videos, o las profesoras te piden, explicando un poco la cultura dentro, o los elementos del pueblo Yagán, y eso ha permitido de transmitir, porque ese es solamente el objetivo, no de imponer algo, sino que de transmitir que hay un pueblo, una comunidad viva, y que es parte del territorio, y es el pueblo Yagán, y que hay entre esos niños, hay niños que pertenecen a la comunidad Yagán, y que es un pueblo vivo, no es extinta como lo habla nuestro. Y hoy día se tiene otra mirada de la comunidad propia del territorio hacia la comunidad Yagán. Cambió totalmente esa. Bueno, pasaron hartas cosas. Tuvimos varios elementos, como el tema Salmonera, que nos puso a la vista de todos. Tuvimos otras cosas dentro del territorio que igual. No sé, la gente empezó a ver de que sí, el valor que tiene una comunidad indígena, entendiendo de que todo lo que se hace o lo que se pide no es para, en el caso de la salmonera, no es algo que nos beneficie a nosotros, porque nosotros sabemos que eso no es bueno, pero viéndolo a nivel universal, estamos protegiendo o estamos un universo completo de seres vivos. Y no solamente somos nosotros los beneficiados, aquí se beneficia a todo aquel que pasa por esta isla o que viene a vivir o que viene de paso, que es la mayoría de las personas, porque esto es, como les dije, una zona naval todavía, que todavía no sé por qué tiene ese nombre, la gente se queda con eso, o sea, aquí lo primordial es la naturaleza, los ecosistemas, todo lo que hay. No solamente somos nosotros, y eso es lo que nosotros tratamos de explicar a la gente. No somos solamente el ser humano dentro de este territorio, sino que hay otros seres que están ahí y que nos hacen esta conexión con lo que es la vida. Al final nos movemos todos respiramos. Voy también trato de inculcar el tema este o como comunidad también, de que hay elementos o hay animales que su defensa no es, o que no hablan, entonces tenemos que estar ahí también nosotros, y con eso hemos visto la recuperación de espacio. Hoy día tenemos dos años seguidos ya que hemos podido vivenciar en directo en la bahía acá en la bahía de Puerto Williams. Yo sé que no son cosas muy muy bonitas a la vista, pero el ataque de orcas a ballenas con sus hijos, y hemos tenido muertes de ballena acá en la bahía, y están ahí las ballenas, entonces, pero eso lo ha podido presenciar la gente, y eso es muy bueno, sin intervención de nadie. O sea, aquí se prohíbe, por ejemplo, si se está haciendo un ataque de ballena o de la orca, que se intervenga, porque es la naturaleza, es el ciclo, y no podemos intervenir. Hace poco tuvimos también la visita de más de 70 lobos dentro de la bahía también, que nadie se explicaba,
Y claro, yo creo gente que, o sea, la gente de acá, no, que no es de acá, se explica por qué tanta naturaleza. Tenemos una abundancia inmensa de aves dentro de la bahía que no se veía hace mucho tiempo. Cormoranes, gaviotas, el cormorán imperial. Pero es porque tenemos este poco tránsito que también nos ha hecho muy bien este tema de la... O sea, no en el sentido de que, obviamente, este tema de la pandemia se llevó muchas personas, pero la naturaleza ha podido recuperar espacio y nosotros lo hemos vivido acá. O sea, nosotros, quiero contar una experiencia sobre estos lobos que andaban, que eran cerca de 70, a nosotros nos obligó a bajarnos con mi hijo andando en kayak, porque era tanto lobo que era peligroso igual, porque son muy juguetones. El lobo no te va a atacar, pero va a jugar, va a querer subirse. Y tuvimos que bajarnos y venirnos caminando hacia Puerto Williams y dejar las kayak en la orilla. O sea, todo eso hemos visto durante estos 2 años. O sea, siempre vemos naturaleza, ballena, pero lo hemos visto de una forma intensiva durante estos 2 años que nos llama a eso, o sea, a cuidar, a conservar, a mantener, a mantener esa conexión. A llevar a los niños, a decirles, mira, esto es lo que nos da la vida y lo que hay que cuidar. No hay más allá, no tiene valor, no hay un tema monetario que reemplace eso, ese contacto. No es un recurso. David, con el tema de los lobos, una de las preguntas que te quería hacer, porque me estaba leyendo este libro de Cristina Calderón. Ah, de la abuela. La abuela. Y ahí habla, hay algo que no entiendo mucho, porque habla de que cuando ella era chica le daban aceite de lobo y que era mal visto, era como prohibido, pero que era algo que los yaganes siempre hicieron, consumir carne de lobo o aceite de lobo. Entonces, ¿por qué sí, estuvo mal visto? Es que eso fue después, eso fue cuando entró... la caza de lobo siempre estuvo parte del parte de la dieta del pueblo yagán. Uh-huh. Y se utilizaban también como todo lo que hacía el pueblo yagán, utilizaba todo lo que se podía para elementos de herramienta, permeabilización, el aceite, la grasa. Uh-huh. En el pelo, en todo el cuerpo, para poder... Por eso digo, ahí hay un comportamiento que es de adaptación increíble, porque vas buscando los elementos que te sirven sin dañar nada. O sea, sin... Y nosotros igual alcanzamos... Es malísimo. Nosotros alcanzamos a tomar... Sí, mi mamá nos da, pero... No. En mi caso, sí, era para... A mí me hacía, disculpa la palabra, me hacía devolver el... Pero había que tomarlo porque acá hay algo muy característico. No sé si esas cosas traen a que tú no vayas. Nosotros jamás hemos ido, yo en mi caso no he ido jamás al hospital. Hoy cuando ya es muy extremo o me pasó algo. Pero creo que las cosas mantienen bien el organismo, el cuerpo. El aceite de lobo era... para protegerte de los resfríos, generalmente lo daban cuando empezaba el invierno. Ajá. Me acuerdo yo. Pero, no, esto vino después de que se veía mal, o cuando entró gente de otros lados nomás, pero siempre se ha hecho, y siempre ha sido parte del pueblo yagán. Uh-huh. Sí. Y Teresa Calderón ha sido también una de las aliadas de ustedes en combatir el cultivo de salmón en la región. Cristina Calderón. Cristina. Sí, Cristina Calderón. Sí, no, la abuela es un pilar fundamental. Yo creo que ha sido, hemos hecho trabajos de recuperación, de toponimia. Yo admiro, ahí hay una admiración tremenda, sobre todo por su sentido del humor, que todavía no es un sentido del humor increíble que tiene la abuela. Y una memoria, pero de tener y las ganas de contar cosas. Una vez, yo te voy a contar, me fui a sentar con la abuela, fuimos a verla con mi señora,
y nos contaba cómo ella cruzaba desde Harberton. Harberton queda cruzando el canal, el Onachaga, el Bigle, al frente, al lado norte, perdón. Y nos contaba cómo cruzaban ellos cuando todavía no había límites, cuando todavía no estaba el Estado chileno o argentino. Increíble cómo ella, la memoria la conserva muy bien. La abuela va a tener 94 años este año que viene y ha sido de mucha ayuda en la toponimia. Ha sido muy fundamental. Hemos hecho trabajo, ya tenemos trabajo con mapas, también apoyado ahí por el museo, que hemos hecho alguna recuperación y ella, con otro gente adulta igual de la comuna que conocen muy bien el territorio del pueblo de Yagán, perdón, pero ella siempre ahí, o sea, con la alegría de siempre, con la disposición, inclusive en temas tan candentes como el tema del muro que pasó acá, en el tema de la salmonera, en pequeñas marchas que hemos hecho por temas sociales. La abuela la hemos visto ahí, yo digo que ¿cómo si debería estar en su casa? No, ella se pone ahí y no es algo que diga yo, sino que cada vez estas cosas salen, cada vez que está la abuela salen en las redes sociales o en los diarios regionales, y ella siempre al frente. Eso no tiene, o sea, la abuela, yo no sé, un agradecimiento tremendo a lo que, porque perfectamente podría restarse por la edad ya, y no, ella quiere estar ahí, ella exige estar ahí, y eso es lo que a uno, no sé, pues lo llena y te motiva también, te motiva para seguirlo. Claro, no, ha sido pilar fundamental. Y su historia, bueno, este libro igual, entendiendo de que no fue tampoco una niñez o una juventud tan, si se puede decir, tan alegre, porque sufrido, sí. Haber crecido, haber nacido en este lugar, pero al contar su vida lo cuenta también con alegría, es un relato de agradecimiento haber estado acá. Sí. Eso justamente hemos visto con Michelle Marie la importancia de la oralidad frente a estos textos existentes, dominantes o hegemónicos. Entonces, como Cristina Calderón, como tú cuentas, tiene ese conocimiento para, a través de la oralidad, se creen nuevos textos, esta recuperar la tierra a través de los nombres que fueron reemplazados, como el canal Beagle tiene otro nombre. Claro, no una chaga. Tenemos el Murray también, que es una parte, y creo que ya es hora de que, y estamos dentro de los pensamientos de poder recuperar sobre todo el canal Murray, que es donde era como el tránsito obligado y constante del pueblo Yagán. Esto queda el canal Murray, el Yagachaga, es el nombre. Originario, Yagachaga o Yacachaga, que ha tenido su variación en el tiempo, es el canal de mayor tránsito del pueblo Yagán, y también divide la isla Navarino con la isla Oste. Entonces, es un canal y fue reemplazado, o sea, un canal con esa importancia, con ese flujo que tuvo, con esa historia. Dentro del canal está Bulaya, la Bahía Ulaya, donde está la historia importantísima de Jimmy Button. Uh-huh. Está dentro de este canal, está Bahía Douglas, donde estuvo el asentamiento de la Casa Stirling, con gran asentamiento indígena del pueblo Yagán. De ahí sigue la isla Máscar, más atrás está la Wellington. Entonces, ese canal tiene un tremendo peso, fue un tremendo tránsito, y aún así, un tremendo peso histórico,
de vivencia del pueblo Yagán, y aún así se reemplazó y se tapó con este nombre que yo no sé, he leído un poco más o menos de quién es, pero creo que no. Y así con varios nombres de la isla, o sea, la isla tiene, en todos lados tiene su nombre. Nosotros tenemos, tenemos estos mapas y hemos trabajado, como le digo, con los más antiguos, sobre todo con la abuela, y todo tiene su nombre originario, o sea, y es una pérdida, yo lo considero así, una pérdida tremenda para un país, o sea, el querer esconder, como le decía a Michelle recién, el querer esconder sobre todo tus lenguas que son milenarias, toponimia, estás escondiendo la raíz de un territorio, de un pueblo, y todo lo que trae eso a futuro es lo que estamos viviendo ahora. David, volviendo un poco, claro, como hablando un poco también de lo que significa este canal y que ahora está dividido, ¿no? Como en dos países que no tienen nada que ver con lo que era o lo que es el territorio Yagán, y que por lo mismo ha sido, desde mí, desde lo que yo veo desde acá, ha sido algo súper bonito en el sentido de poder unirse de los dos lados para poder hacer resistencia, y un poco también lo que se une con la foto que estaba mostrando Paz. ¿Cómo ha sido esa experiencia de unirse con el pueblo Yagán que pertenece a lo que es hoy Argentina? ¿Y cómo ha sido esa unión un poco como de hacer resistencia en un canal que está dividido en dos países, ¿no? Sí, bueno, esta actividad fue hermosa, o sea, miren, el punto, para que ustedes vean, el punto queda, creo que a unos 10 kilómetros hacia el lado oeste de Puerto William, y es la parte en donde, la parte más angosta del canal, de Lonachaga, del canal Bigle. Y nosotros decíamos, es peligroso, porque ahí se juntan corrientes, y todos nos hablaban de eso, o sea, y nosotros igual, porque se... como es tan angosto, se juntan las corrientes y te hace muy difícil la navegación. Por ahí cerca de Haverton, ¿no? Eso, justamente. Por ahí. Eso, ahí está la isla, ¿sí? Hay una islita ahí abajito. Frente, claro, a eso. Sí. Sí. Entonces, yo le decía a los muchachos, bueno, hay que pedir nomás que esté tranquilo ese día. Y sabe que, Michelle, que hubo un sol, pero... y esas aguas como un espejo, wow. Y se prestó todo para ese día, o sea, en pleno invierno, o sea, fue pleno invierno en que se realizó. Fue mágico. Y bueno, yo tengo imágenes porque participamos con mi hijo en eso y otro muchacho, y el resto de la comunidad pudimos conseguir unos veleros, personas que hacen causa con esto, que se unen, y el resto de la comunidad, entre ellos la abuela, que salió igual en todo lado, quiso ir, pues, así que igual preocupado porque estaba como en auge este tema de la pandemia, ¿no? Ella quería ir, y fue, bueno, claro, ahí no hay discusión, y también el resto de la comunidad, todos los que pudieron navegar ese día, y mi hijo y yo y otra persona nos unimos con personas de, con David también, se llama David también, el que organizó desde Argentina. Ajá. Claro. Y bueno, la unión con ellos viene de hace mucho tiempo, creo que de acá, ellos tienen hace mucho tiempo este tema de la ley, lo venían trabajando, pero creo que lo de acá ayudó, esto que hicimos, siempre he dicho que lo social no puede quedar afuera, lo social o... siempre que te manifiestes de una buena forma, tiene que estar, es la, a ver, es la forma viva de que tienen las personas de expresar lo que se siente realmente, sobre todo en estas barbaries que se hacen con los territorios, o que se pretenden hacer. Argentina venía trabajando sobre esto hace mucho tiempo, y esto dio el impulso. Después de eso se hicieron, se unieron ONG, diferentes ONG, entre ellos Greenpeace, que todavía sigue trabajando con nosotros, que hemos tenido muy buenos resultados con ellos, sin dar nada a cambio. Eso quiero, nosotros no hemos
dado nada de lo, porque no tenemos nada tampoco. Nosotros tenemos lo que es nuestro, no, nuestra tierra, nuestro mar, y eso es lo único que tenemos. Y el conocimiento. Y el conocimiento también. Entender de que acá, entre también hay una comunidad indígena en Argentina. La comunidad indígena en el lado argentino, que se reconoció hace muy poco, el pueblo Yagán, desde del lado argentino, por parte del Estado argentino. Entender de que antes aquí no había límites, o sea, el pueblo Yagán navegaba, cruzaba, y así, con toda libertad. Y una vez puestos estos límites, quedaron divididas las comunidades, o sea, quedó dividido el pueblo Yagán, y quedaron en el lado chileno y en el lado argentino. Claro, entonces siempre fue, y siempre tratamos de tomar este tema del apoyo sin bandera, o sea, somos todos parte del, tenemos en común el Onachaga, para otro el Canal Bigle, y entendemos muy bien la riqueza cultural que tiene todo lo que es, y también natural, la fauna, y todo lo que puede ayudar hoy en día, si aquí lo que hemos pasado, lo que estamos pasando, es por el trato que se le ha dado a estos lugares, o sea, es por el comportamiento que hemos tenido. Entonces eso lo entendimos muy bien, todas las organizaciones, la comunidad, las comunidades indígenas, no tenemos duda en eso, si eso es lo que, por eso el Estado o los Estados tienen que entender y tienen que escuchar a la gente. Cuando tú ves un grupo de personas que son del territorio, hablando lo mismo y teniendo la misma idea, te tiene que hacer dudar un poco de lo que tú quieres hacer como Estado o como servicio. Y eso nosotros lo teníamos muy claro, y hubo mucha cohesión. O sea, ellos vinieron para acá, nosotros fuimos para allá, diferentes actividades, fue un movimiento fuertísimo, no se durmió, acá no se dormía, por ejemplo. Bueno, esto tiene efectos de eso. Al final, cuando estas cosas son tan extremas, o ves en peligro lo que tú amas, tu territorio, tu mar, hay momentos en que no duermes porque estás pensando, y son momentos fuertes, pero cuando se juntan o se cohesiona organizaciones y comunidades con un solo objetivo, se hace muy, no fácil, pero sí da mucha, mucha esperanza, y no te hace pensar tan negativo como cuando estás solo. Entonces, creo que todo eso se alineó. Aquí no, como, y repito, aquí no hubieron banderas, aquí solamente fue el territorio, una cosa en común, que era la protección del canal de Onachaga, y resultó lo que resultó. Hoy día se expulsó de acá la salmonera, estaban instalados ya, y después sigue todo lo que supimos de esta industria, que hoy día estaba viendo en la mañana que la Nova Austral, que se adherió a la ONU con un tema de sostenibilidad, porque ellos ocupan esto y uno sigue términos, y nosotros seguimos trabajando en que con los recursos que tenemos, ellos no, pues ellos tienen, ¿no? Ahora están en la ONU hablando de lo sustentable o de lo sostenible que pueden ser. Entonces, eso lo logra todo este trabajo, o los resultados lo logra estas comunidades, pequeñas comunidades y organizaciones que tienen este sentido de cuidado y de futuro, porque sin estos espacios no tenemos, no hay futuro, si ese es el tema. No podemos ver de buena manera con este tipo de introducción o de intervención, como son estas industrias de producción así intensa, no podemos ver un buen futuro o un futuro acogedor o el nombre que se le dé, no hay forma, menos hoy día. No, claro que no.
David, una pregunta, o quizás la última ya como para ir un poco redondeando la conversación. Hay algo que me interesa mucho saber de ustedes, que es cómo es la relación que ustedes tienen con los científicos. Porque de lo que yo tengo entendido, hay científicos que están en pro de la industria salmonera y hay otros científicos que están en contra. Entonces, ¿cómo ustedes han podido ver la relación que tienen, o si tienen algún tipo de relación con científicos allá para poder hacer resistencia? ¿Cómo ha sido la relación con los científicos, con la ciencia? Sí, en el tema Cabo de Hornos, o acá en el territorio, bueno, a nosotros con todo lo que hemos pasado nos ha causado igual como... hay decepciones, hay gente que se ha mantenido, de los científicos estoy hablando, que se ha mantenido en una sola línea, pero siempre, y entendido también por cómo se va desarrollando esto, son la palabra de, y se entiende igual porque son los que estudian para ello, pero por lo que entiendo ahora son lo que dicen ellos es. Y ahí yo tengo grandes dudas porque, como dices tú, Michelle, muchos están, podemos tener diferentes opiniones, pero yo entiendo que la ciencia, yo entiendo, o sea, es el respaldo, el único respaldo que tiene la naturaleza o la biodiversidad o los ecosistemas. La ciencia es el respaldo para que se mantengan. Entonces, a mí me da estas dudas de cuando veo científicos tratando o certificando a veces, muchas veces, industrias como esta. En el territorio no hemos tenido, por ejemplo, este tipo de personas, de científicos. Hubo mucho apoyo de parte de científicos que están acá y que igual se presentaron y se nombraron y pusieron la cara para defender el territorio. Con sus argumentos que son muy buenos. Yo creo que en la isla hay buenos científicos, pero sí hay que estar como encima. A mí me da mucho miedo el tema del, no sé, de las platas, de las lucas que se le ofrezcan. Y eso cambia todo, o sea, uno lo ve ejemplos. A ver, uno de los ejemplos más escandalosos que he visto ahora hace poco ha sido este revés que tuvo el fallo de la catástrofe ambiental que pasó en Chiloé en el 2016, uh-huh. Donde el Estado contrató un staff de científicos que todos dijeron que era la marea roja, los científicos. Y hoy día tenemos científicos independientes que hicieron ese mismo trabajo y desmintieron todo eso. Y eso está, o sea, el informe está. Entonces, ahí donde uno entra, nosotros tenemos claro, o sea, como comunidad, yo soy bien sincero, yo no necesito un científico al lado mío para que me venga a decir esto va a dañar. Ellos me pueden hablar desde el conocimiento o en qué tiempo puede, pero... No sé, uno conoce su territorio, tampoco como persona, o sea, como sentido común. Uno sabe que si viene una industria de este tamaño, por cómo trabaja y los antecedentes que tiene, yo no necesito un científico para decir que hace daño o el impacto que va, uno sabe, o sea. Por eso nosotros reaccionamos sin tener que preguntarle a la ciencia, o sea, cuando dijimos. El primer día cuando nos dijeron, y esto fue en una noche que nos llegó, hoy va a venir la industria salmonera, ya están trayendo todo el material. Fue instantáneo, o sea, al otro día nosotros ya estábamos cortando el, ¿cómo se llama? La entrada del ferry acá, en la rampa. Esas imágenes que usted puso ahí de las personas, esa fue de la rampa, porque al otro día ya estuvimos ahí. Y no tuvimos que ir a preguntarle a la ciencia, no tuvimos que ir. La ciencia tiene que unirse a no sé, a lo de las personas, sobre todo cuando hay conocimiento, como dicen ustedes, conocimiento del territorio, conocimiento ancestral.
de los pueblos indígenas. Creo que es un buen complemento la ciencia, pero no sola, no, tiene que estar acompañado de lo que es el conocimiento territorial, es fundamental. Exacto, gracias. Concuerdo completamente contigo. O sea, estamos hablando de un conocimiento racional que tiene la ciencia, ¿no? Pero también de las alianzas de poder que siempre existen en una sociedad y con quien uno se alianza, es importante también. Y de mi parte quisiera compartir como un paralelo de las luchas jurídicas, las luchas políticas, también las luchas de los imaginarios, las luchas culturales. Tu publicación, David, en la revista Yene, que también se refiere a una ballena, a un ser del mar, en esta revista que conozco porque es parte del trabajo de grandes artistas mapuches indígenas, Sebastián Calfuqueo y Paola Baeza Pailamilla. Y dejo el link también para los que nos ven, para que se... invitarlos a, esta nueva, a estos nuevos textos, como hablamos, a estas nuevas historias, a este nuevo presente, como dices acá, el pueblo está vivo. Así es. Sí, una de las cosas que me gusta hacer es escribir mucho, pero el tiempo a veces no me da. Esto es muy exigente, el tema de hoy día, todo es a través de reuniones. Me gusta escribir mucho, es una de las cosas que me relaja igual un poco, pero... No sé, siento que sale todo lo que uno realmente siente a través de la escritura. Y bueno, estoy siempre tratando de escribir y que se haga, no sé, no por mí, sino que tratando de dar a conocer lo que es la cultura y lo valioso que es, lo valiosa que es. Ese es el objetivo. Y en la exposición con Michelle Marí, tal vez para ir concluyendo, hemos escrito también el nombre de las tres regiones y de los tres campos de lucha y de estas alianzas que creemos potenciales, que están resistiendo el extractivismo desde la comunidad Sami en Noruega, pasando por el canal de Onayaga, para otros, como dijiste tú, el canal Beagle con la comunidad Yagán en el sur de Chile. Y también sería bueno mencionar y introducir a David y a la comunidad que va a escuchar esta grabación en español, a las comunidades indígenas de Canadá, de Vancouver, donde son presentadas como territorio no cedido de las primeras naciones Musqueam, Squamish y Tsleil-Waututh. Como una invitación, sí, a conectarse. Es muy interesante lo que está sucediendo en Canadá, por eso para mí me interesa con Canadá, porque ellos tienen muy establecido el tema de que están trabajando o viviendo o relacionándose en un territorio no cedido. Entonces eso me parece como un reconocimiento que se da todos los días, en todos lados, en las firmas, en los papeles, en todas partes ellos dicen que trabajan o están sobre un territorio no cedido. Entonces eso a mí me parece muy interesante como para aprender y para poder incluir en este diálogo. Sí, estaba hablando con una artista indígena, Cristabel, y me contaba que es un protocolo que siempre se usa para partir una conversación. Nosotros lo hemos hecho al revés, también incorporando la tradición en el camino, antes de iniciar una conversación, de mencionar el territorio no cedido desde donde se está hablando. Exacto. Y David, bueno, estoy súper contenta con esta conversación. Gracias, Paz, también por las imágenes, por todo el feedback. Y David, yo voy a estar en noviembre en Chile, así que ahí nos vamos a ver. Voy a estar buenísimo. En noviembre. En Magallanes. Pero vienen hacia acá, ¿no? Sí, voy a estar primero en Punta Arenas y voy a estar mostrando esta obra, El Hueso, que es una obra en realidad virtual, en el Museo Martín Gusinda, a fines de noviembre. Así es que eso es mi sueño, poder mostrárselo a ustedes, porque en el fondo es un,
Es un trabajo que hicimos con un ecofilósofo, con varias, con Ande Zombie, que es un cantante de Joik, de la comunidad Sami en Noruega, y que también es como que un poco entra a comparar las dos vidas del salmón ancestral, del salmón silvestre en el norte, en Noruega, y el salmón cautivo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos animales? Y eso a mí me gustaría mucho poder compartírselo con ustedes, porque en el fondo también hay que entender que de alguna u otra manera el salmón es como los castores, ¿no? El salmón llegó a instalarse lamentablemente y se está silvestrando. Entonces hay que poder... yo sé que ustedes lo ven como un enemigo, pero es un animal que ya está lamentablemente en Chile y en el hemisferio sur. Entonces, ¿cómo vemos a ese animal en el sur? ¿Cómo vemos a este invasor? Entonces, por eso es que a mí me interesa poder compartir esta obra para que ustedes tengan un poco más de visión con respecto a lo que significa este animal también como un animal ancestral en el norte. Y poder de esa manera tener un diálogo ancestral, un diálogo entre la comunidad Yagán y la comunidad Sami, por ejemplo, o las primeras naciones en Canadá. Entonces, bueno, esa es la invitación que te quiero hacer. No, súper, sería muy bonito. Genial. Bueno, con los Sami igual creo que estuvieron apoyando en esta... Pudimos hacer un contacto durante todo esto del salmón. Pero, claro, se hizo esto y después ya no tuvimos más contacto con ellos. Sí, sería... Pero no, si logra llegar, y ojalá que todo siga así, sería súper bueno. Es un trabajo largo el que ha hecho igual usted, Michelle, así que... es sería arte bueno. Investigación, sí. Claro, sí. Buenísimo. Gracias, David, gracias por contar todas estas cosas, todos estos detalles de la resistencia que han estado haciendo. Da para mucho más, o sea, tengo muchas más preguntas y me encantaría poder seguir, continuar esto cuando esté allá. Sí, bueno, aquí la esperamos. O sea, nosotros siempre vamos a estar acá, así que nos gusta harto conversar como comunidad, así que sería muy bueno tener ahí una conversación con... Una conversación amplia con todos los miembros, la gente más adulta también del pueblo. Sí, sí. Gracias también de mi parte. Ambas estamos aquí en Berlín. Y yo conocí a la abuela Cristina Calderón por historias desde Ushuaia, de la parte de Argentina, cuando en el 2009 estaba trabajando en una Bienal del Fin del Mundo y todos me contaban de ella como una gran autoridad y contadora de historias. Entonces, como esa experiencia tras la cordillera, a través de los océanos, es en mi imaginario cómo llegué también a la cultura Yagán. Sí, la abuela es una autoridad acá en dentro de la isla y fuera también, así que, bueno, es la abuela, es una de las representantes, la primera representante del pueblo, de nuestro pueblo, y de uno de los últimos pueblos en el extremo sur. Exacto. Sí. Bueno, creo que hemos abordado lo que llamamos la poética, desde el imaginario, la ética, lo jurídico, lo político, lo social, lo educacional también. Y lo artístico como la soberanía del océano, que está en lucha ese espacio compartido y no como un espacio a conquistar o a explotar. Gracias, Paz. Gracias, David. Gracias. Bueno, igual agradecer igual a Paz y a usted, Michelle, por el espacio. Ojalá le pueda servir lo que hemos conversado y... Bueno, es parte de lo que está pasando y de lo que va a pasar seguramente, y vamos a seguir nosotros en estos temas como comunidad, porque somos parte del territorio y eso es nuestra obligación, ¿no? Como miembro de una comunidad y descendiente de un pueblo originario como el pueblo Yagán. Así que agradecer y agradecer por hacernos parte de
de lo que hacen ustedes desde el arte, poder comunicar también de otra forma lo que está pasando con las comunidades indígenas. Gracias. Y agradezcámosle también a Art Gallery, a nuestros amigos, amigos y amigas del MARC. Gracias. Muchas gracias. Acá. Que estén bien. Igual. Carayala. Adiós. Chao. Chao. Gracias.